Los tulipanes están de moda y mucho más este que es mágico. Como podrán ver, esconde dentro de él un hermoso corazón. Un regalo perfecto para este día de San Valentín. Y hoy te voy a enseñar el paso a paso de él para que lo hagas, ya sea para regalarle a esa persona especial o para vender. Sin duda, es un hermoso detalle. Si te gusta tejer, te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos tutoriales, ya que van a estar muy bonitos, fáciles y rápidos. Estaré utilizando este hilo, el rojo y el verde se llama Sinfonía y este Amigurumi. Ambos hilos o ambas marcas tienen un grosor parecido y son de algodón 100% mercerizado. También pueden utilizar hilo acrílico. De igual forma les va a quedar muy bonito su proyecto. Estaré tejiendo con esta aguja de 2.5 milímetros. Estaremos utilizando una tijera, una aguja lanera, un poco de relleno sintético, un palito de brocheta como este. Este tiene una medida de 33 centímetros. Un marcador de puntos, un poco de alambre para poder moldear los pétalos y las hojas. Este es de 0.5 milímetros. Y por último vamos a estar utilizando una pistola de silicona caliente y repuestos. Empezaremos con un nudo deslizado, así que colocamos la parte corta del hilo sobre la que va hacia el ovillo. Introducimos la aguja desde abajo, sacamos hilo y a continuación vamos a estar tejiendo una base de 15 cadenas. Por aquí ya tengo las 15 cadenas, vamos a contar una y en la número 2 vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a estar tejiendo un medio punto alto pasando hilo por todos los anillitos. A continuación vamos a tomar lazada, introducimos en el siguiente punto para hacer un punto alto. Ok, después de este punto alto vamos a estar haciendo 7 puntos altos alargados. Para ello vamos a tomar lazada, introducimos, sacamos, pasamos por el primer anillo, pasamos hilo por los dos que siguen y cerramos. Vamos a hacer pues 6 más, ya que en total son 7. Cuando ya tengan sus 7 puntos altos alargados, van a tomar lazada y en el siguiente punto van a estar haciendo un punto alto. Ya está listo, tomamos lazada y vamos a hacer 1 y 2 medios puntos altos. Ya los tengo listos y en esta última cadenita vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2 y 3. Tomamos lazada y vamos a empezar con el lado contrario. Para ello vamos a trabajar espejo. O sea que lo que hicimos en el lado anterior lo vamos a estar repitiendo en este lado. Vamos a hacer los 2 medios puntos altos que hicimos. Aquí llevo 1 y 2. Tomamos lazada nuevamente y hacemos un punto alto. Y pues ahora vamos a continuar haciendo 7 puntos altos alargados, luego un punto alto, un medio punto alto y seguimos con un punto bajo que ese ya sería el último punto de este lado. Ok, ya por aquí he finalizado este lado. Voy a cerrar introduciendo la aguja en el primer punto bajo que hicimos, hacemos un punto deslizado, vamos a empezar la segunda vuelta. Antes de eso vamos a buscar un pedazo de alambre, ya yo lo tengo por aquí cortado, vamos a colocarlo entre el hilo que va hacia el ovillo y el anillo con el que estamos tejiendo. Vamos a subir una cadena y en el siguiente punto vamos a estar haciendo un punto bajo. De esta forma, tratando de que el alambre quede por dentro del punto que estamos tejiendo. A continuación, vamos a estar tejiendo puntos bajos hasta llegar a la parte superior de nuestro pétalo. Cuando lleguen a la parte superior de su hoja, van a tejer 3 puntos bajos, específicamente en el segundo punto bajo que hicieron acá en la vuelta anterior.
Ya por aquí los tengo listos y ahora pues vamos a estar tejiendo puntos bajos en todo este borde de aquí hasta llegar a la parte de abajo, que fue donde empezamos esta vuelta. Como podrán ver, yo he doblado el alambre hacia la parte de abajo para darle la forma que yo quiero. Ya por aquí he llegado a la parte de abajo, al último punto bajo. Entonces vamos a unir con un punto deslizado introduciendo la aguja en el primer punto bajo que hicimos. Ya está listo, vamos a girar, pasamos este anillito para la parte de atrás, subimos una cadena y cortamos el hilo un poco largo. Tiramos del anillito, vamos a darle la forma a nuestro pétalo. Luego les damos unas vueltecitas al alambre para fijar la forma que ya hicimos. Y con este hilo vamos a estar cubriendo un poco el alambre. Lo voy a dejar justo por aquí. Vamos a pasar el hilo nuevamente y vamos a pasar este extremo por este anillito. Ajustamos muy bien y pasamos el hilo a través de los dos alambres. Le damos vuelta un poco más al alambre y ya está listo nuestro primer pétalo. De estos pétalos vamos a estar tejiendo 6. Vamos a tejer el corazón. Lo voy a estar tejiendo en este color para que se vea mucho más a detalle lo que vamos a ir tejiendo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico pasando el hilo alrededor de nuestro dedo índice. Introducimos la aguja por aquí, sacamos hilo y subimos una cadena. A continuación vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos sobre este anillo central. Ya por aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos de este hilo para cerrar el anillo central y vamos a tejer la segunda vuelta. Introducimos la aguja sobre el primer punto bajo que hicimos. Hacemos un punto bajo y colocamos un marcador en ese punto. Ya habíamos hecho un punto bajo en ese punto, así que vamos a tejer otro para crear un aumento. Continuamos en el siguiente punto también con un aumento de puntos bajos. Vamos a estar haciendo aumentos en cada uno de los puntos que nos faltan. En total son 6 aumentos, así que al final van a tener 12 puntos disponibles. He llegado al marcador, así que lo voy a retirar para empezar la vuelta número 3. Para esta vuelta vamos a estar haciendo punto sobre punto, o sea que vamos a estar tejiendo un punto bajo en este punto. Colocamos el marcador y continuaremos tejiendo puntos bajos en cada punto disponible. En total son 12. Ya por aquí he llegado al marcador. Como podrán ver, mi tejido ha subido, así que lo vamos a colocar hacia abajo. Y para la siguiente vuelta, que sería la número 4, vamos a tejer igual punto sobre punto bajo hasta llegar al marcador. Ya por aquí he finalizado la vuelta número 4. Así que vamos a hacer una cadenita y luego cortamos la hebra. Y lo van a hacer una vez más. Yo no voy a cortar la hebra ya que yo tengo por aquí el otro de estos. Vamos a unir estas dos piezas. Ok, lo primero que vamos a hacer es colocar esta pieza de esta manera para introducir la aguja de adentro hacia afuera por el último punto que hicimos, o sea, así. Hacemos un punto deslizado, ajustamos muy bien, luego nos vamos al siguiente punto y vamos a introducir la aguja en esta pieza de acá, justo en donde hicimos el último punto bajo. Miren que aquí está el marcador, bueno, en el punto anterior introducimos la aguja y hacemos un punto deslizado. Ok, vamos a retirar el marcador, subimos una cadena y vamos a estar haciendo punto bajo sobre punto bajo. Aquí llevo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora nos vamos a la siguiente pieza y vamos a empezar a tejer aquí donde hicimos el último punto bajo. 1, 2 y de igual forma vamos a estar tejiendo 12 puntos bajos. Ya por aquí llevo 11 puntos bajos, el último lo vamos a estar haciendo sobre este punto que se ve aquí, que fue donde unimos a la otra pieza. Ok, vamos a colocar el marcador en ese punto. Para la vuelta número 6 vamos a estar tejiendo punto sobre punto. Como de una parte hicimos 12 puntos y de la otra también hicimos 12, quiere decir que para esta vuelta vamos a estar tejiendo 24 puntos bajos. Ok, ya por aquí he llegado al marcador. En realidad yo debí colocar este marcador en el siguiente punto, que fue el primero de esta vuelta número 6, en este de aquí. Vamos a tejer un punto bajo más y este sería pues el número 24 de esta vuelta número 6. Introducimos la aguja en el siguiente punto y ahora sí vamos a colocar el marcador en este primer punto de la vuelta número 7. A partir de la vuelta número 7 ya vamos a empezar a tejer disminuciones. Antes de hacer la disminución vamos a estar tejiendo 4 puntos bajos. Ya llevo 1, 2, 3 y 4. Ahora sí vamos a hacer la disminución. Para hacer la disminución van a introducir la aguja desde afuera, así, hacia adentro del punto. Luego la introducen en el siguiente punto y de igual forma desde afuera hacia adentro, tomando solo la parte de afuera de cada punto. Luego sacan hilo por allí y cierran. Continuaremos con 4 puntos bajos más, 1, 2, 3 y 4. Y hacemos otra disminución, pasamos la aguja de afuera hacia adentro del punto y también por el punto que sigue sacamos hilo y cerramos. Ok, vamos a estar haciendo esta secuencia de 4 puntos bajos, una disminución hasta llegar al marcador. Ya he finalizado la vuelta número 7, en total hice 4 disminuciones, así que tengo 20 puntos disponibles. Ok, vamos a empezar la vuelta número 8. Vamos a retirar el marcador. En ese punto vamos a estar haciendo un punto bajo. Colocamos nuevamente el marcador. Es muy importante este paso para no perder de vista el inicio de cada vuelta. Ok, ya hicimos un punto bajo, así que voy a continuar con 2 más. Ya que para esta vuelta vamos a estar haciendo 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución. Continuamos con la disminución, pasamos la aguja de afuera hacia adentro y luego de afuera hacia adentro del siguiente punto. Sacamos hilo y cerramos. Continuaremos con la secuencia que les acabo de indicar. 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos y así pues hasta llegar a este punto de aquí. Finalizada la vuelta número 8, van a tener 16 puntos disponibles. Vamos a empezar la vuelta número 9, así que vamos a retirar nuestro marcador, hacemos un punto bajo, colocamos el marcador y para esta vuelta, en vez de hacer 3 puntos bajos, vamos a hacer solamente 2. Ya habíamos hecho uno, así que vamos a hacer el segundo y luego la disminución. Continuaremos con 2 puntos bajos, una disminución y así pues hasta llegar al marcador. Finalizada esta vuelta deberán tener 12 puntos disponibles.
Ya he finalizado la vuelta número 9, así que vamos a retirar el marcador para empezar la vuelta número 10. Hacemos un punto bajo, colocamos el marcador y para esta vuelta voy a estar haciendo un punto bajo, luego una disminución. En el siguiente punto, un punto bajo. Y seguimos con esta misma secuencia. Luego del punto bajo vamos a tejer una disminución, luego un punto bajo y así hasta finalizar la vuelta. Ok, ya por aquí he finalizado la vuelta número 10. En total tengo 8 puntos disponibles y bueno, vamos a colocarle ya relleno a nuestro corazón, ya que luego se nos va a hacer un poco más complicado. Para ello pueden utilizar algún objeto con punta, puede ser su propia aguja de crochet o también algún otro palito que tengan, y así ir introduciendo el relleno sintético. Cuando ya tengan su corazón relleno, vamos a hacer la última vuelta. Retiramos el marcador. Vamos a tejer dos puntos bajos. Ya llevamos uno y dos. En los dos siguientes puntos vamos a estar haciendo una disminución como la hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Continuamos con dos puntos bajos en los dos siguientes puntos. Y finalizamos con una disminución. Y como podrán ver, ya nuestro corazón está listo. Vamos a cortar la hebra un poco larga para poder utilizar esta hebra más adelante. Continuamos con las hojas. Vamos a empezar con un nudo deslizado, colocando el extremo del hilo sobre el que va hacia el ovillo. Introducimos la aguja desde abajo, tomamos hilo y ajustamos. A continuación vamos a estar tejiendo 28 cadenas. Ya por aquí tengo mis 28 cadenas. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta. Para ello vamos a contar una y en la segunda vamos a introducir la aguja. Hacemos un punto bajo, tomamos la lazada y en el siguiente punto vamos a estar haciendo un medio punto alto. Tomamos la lazada y hacemos otro medio punto alto en el punto que sigue. Volvemos a tomar la lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. Ok, ahora vamos a tejer puntos altos alargados, como lo habíamos estado haciendo con los pétalos. Así que tomamos la lazada, introducimos la aguja, sacamos, pasamos hilo por el primer anillo, pasamos por los dos que siguen y cerramos. Vamos a estar tejiendo un total de 18 puntos altos alargados en los puntos que siguen. Una vez tejidos los 18 puntos altos alargados, vamos a tomar la lazada y vamos a continuar con un punto alto. Luego vamos a hacer dos medios puntos altos. Aquí llevo uno y dos. Continuamos con un punto bajo en la cadena que sigue. Introducimos la aguja, sacamos y cerramos. En la última cadenita vamos a estar tejiendo tres puntos bajos. Llevo 1, 2 y 3. Para tejer el otro lado, nos vamos a guiar con el lado anterior. Así que después de estos 3 puntos bajos, hicimos un punto bajo. Así que vamos a hacerlo. Luego siguen 2 medios puntos altos. Aquí va 1 y 2. Continuamos con un punto alto. Y luego de este punto alto vamos a estar haciendo 18 puntos altos alargados. Continuamos con un punto alto, dos medios puntos altos y finalizamos con un punto bajo. He llegado a la parte de abajo de la hoja. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado introduciendo la aguja en el primer punto bajo que hicimos.
Ya está listo. Buscamos un pedazo de alambre y lo vamos a colocar entre el hilo que va hacia el ovillo y el anillito con el que vamos a tejer. Subimos una cadena y para esta vuelta vamos a estar tejiendo puntos bajos en cada punto disponible. He llegado a la parte superior de la hoja, específicamente en el segundo punto bajo que hicimos aquí. En ese punto vamos a estar haciendo un punto bajo, una cadena y luego otro punto bajo. Vamos a tejer el otro lado y vamos a colocar el alambre hacia abajo de esta forma, tratando de que tengan el mismo largo. Ok, vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar al inicio. Ok, ya he llegado a la parte de acá abajo, vamos a moldear pues nuestra hoja para que tenga una forma bonita. Cerramos esta vuelta introduciendo la aguja en el primer punto bajo que hicimos. Hacemos un punto deslizado y vamos a cortar esta hebra un poco larga. Tiramos del anillito y ajustamos muy bien. Ok, acomodamos de nuevo la hojita. Damos unas vueltitas aquí al alambre. Vamos a envolver un poco el alambre. Cuando ya lo hayan envuelto un poco, pues lo van a pasar entre los dos alambres y le dan otras vueltitas. De estas hojas van a tejer dos o una o la cantidad que ustedes quieran colocarle a su tulipán. Yo he tejido dos. También he tejido los pétalos. En total pues son seis. Y tengo mi corazón listo. Ahora sí vamos a crear nuestro tulipán mágico. Lo primero que yo hago es introducir el palito de esta forma como para ir creando un camino por donde él va a estar pasando. Luego de esto, pues voy a colocar un poco de silicona caliente en la puntita y con mucho cuidado voy a introducir el palito adentro del corazoncito. Vamos a introducir este hilo en una aguja lanera y vamos a ir pasando por cada uno de los puntos que nos quedaron, solamente por la parte de afuera del punto. Tiramos y hacemos un nudito. Pasamos la aguja hacia el centro de nuestro corazón y cortamos el excedente. Ahora vamos a pegar los pétalos. Para ello vamos a identificar la parte derecha del tejido y la parte pues de atrás. Esta parte la vamos a colocar hacia adentro de esta manera, dejando pues la parte derecha hacia afuera. Vamos a colocar un pétalo enfrente de nuestro corazón, de esta manera, colocando un poco de silicona caliente justo por aquí. Colocamos el segundo pétalo al lado del primero que colocamos y colocamos el número 3. Ok, los otros pétalos los vamos a colocar igual con la parte de derecha hacia afuera, pero cubriendo la unión de los pétalos primarios. De esta manera. Y el otro por acá. Ya por aquí he colocado todos mis pétalos y ahora vamos a empezar a cubrir esta área de acá con el hilo color verde. Vamos a colocar un poquito de silicona caliente, colocamos el hilo hacia abajo y vamos a empezar a cubrir dando vueltas de esta forma. Yo quiero que las hojas queden de esta manera, una de este lado y la otra de este lado de acá. Así, justo así. Entonces voy a estar forrando o cubriendo el palito y todos los alambres y también los hilos hasta la parte de aquí. He cubierto el área que quería cubrir, así que voy a colocar una hoja primero. Voy a dar una vuelta con el hilo y luego voy a colocar la segunda. Repito el mismo procedimiento, voy a pasar una vez el hilo. Y antes de ir hacia abajo voy a pasar el hilo entre el tallo y la hoja. Me voy hacia acá
y hago lo mismo pero de atrás hacia adelante. Continuaré envolviendo el tallo de mi girasol hasta llegar a la parte de abajo. Ya casi termino de cubrir mi tallo. Voy a colocar un poco de silicona caliente por aquí y voy a continuar envolviendo hasta cubrir completamente el palito. Cortamos el hilo y pasamos la puntita de nuestra pistola para que se vea mucho más bonito. Y ya tenemos listo nuestro tulipán mágico. Espero que este proyecto te haya gustado y te animes a tejerlo. Si es así, no te olvides en dejar tus fotitos en mis redes sociales. Por allá me encuentras como Catitas Crochet. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Gracias por estar aquí y espero verlos en el próximo. ¡Chao, chao!